Roger Guillén. Ya se encuentra en el Ecuador. Él nos cuenta sobre el viaje que realizó, ya que muchas personas pensaban que ya no regresaría más a su país. Muchos habló, la verdad, la gente me preguntaba mucho por redes sociales, Roger, ¿dónde estás? Roger, ¿qué estás haciendo? Roger, ¿por qué dejaste a Sarita? Entonces, un poquito sí estaba alejado de todo el medio, quería un tiempo para descansar, para estar conmigo mismo y hacer otras cosas. Tú sabes que ya uno está acostumbrado, ya está, como quien dice, vacunado de los malos comentarios, entonces por eso me mantuve al margen, y ahora que estoy aquí ya puedo decir pues que no estaba haciendo nada malo, que estaba visitando a mi hermano y haciendo unas cosas de negocios y eso era todo, pero ya estoy aquí para dar guerra, sí. Aprovechando su presencia, no podíamos dejar de preguntarle sobre aquellos comentarios que se han dado de que su novia Sara Toscano le habría sido infiel. Sí, mira, justo para serte sincero, algo pasó cuando yo me fui. Justamente yo ya me estaba despidiendo prácticamente de Sara. Y justo, bueno, llegó un mensaje de un chico reality. ¿Carlos Lira? No voy a decir nombres, solamente voy a hablar que es un chico reality. Llegó un mensaje, yo lo que hice fue lo leí, le respondí el mismo teléfono de ella. Nunca lo insulté, nunca le dije nada malo, solamente le dije que aprenda a respetar, porque supuestamente en ese entonces él también tenía su novia, que también es de reality. Después pasó el tiempo, ya Sara salió de ese reality, Sara volvió a otro reality y bueno, después de eso, ahora se vuelve a aprender todo esto. ¿Por qué? Porque llegué. Porque qué casualidad que justo el día que yo arribé y que se subió en las redes sociales que yo había estado aquí, este día explotó la bomba. Entonces, o sea, o casualidad que después de más de 2 meses pase eso. Entonces ahí es cuando te pones a pensar, ¿es de verdad que ella está reclamando por algo o es que quiere agarrar cámara para generar contenido? Tenido porque lamentablemente estas dos personas en su reality ni fu ni fa. Esta chica afirmaba que tu novia se había besado con Carlos Lira. Por supuesto, entonces ella hace quedar mal a mi novia, motiva a la gente que en redes sociales nos destruya, tanto a ella como a mí. Entonces yo le digo a ella, o sea, es valedero por un puntito o medio punto de rating que ella quiera subir, ensuciar el nombre de una persona, no. Mucha gente te dirá cachudo, mi querido Roger, pero tú sabes lo que eres. No me interesa, la verdad, porque, oye, ¿sabes lo que me da chiste eso? De que las mismas personas que lo dicen deberían ocuparse más de sus vidas. Y en vez de estar viendo mi vida o la vida de los demás, cuiden la vida de su novio, de su esposo, de su mujer, que es algo mucho más importante para ustedes. Un consejo.